bueno, consideramos que es importante la paz porque es necesario para el desarrollo del país. Sin la paz, Colombia no va a poder salir adelante en un contexto como el que vivimos en hoy en día en el mundo, y creemos que es importante movilizarse hoy porque quiere decir que estamos respaldando el proceso, que lo que se está haciendo en La Habana no es en vano, y dar un mensaje a la gente que no cree en este proceso y que no cree que la paz es posible y que darle con bala no es la única solución. Creo que es un proceso que va a tardar mucho tiempo, pero creo que este es un buen paso. Además, también es necesario como mostrar que necesitamos el perdón y la reconciliación, y que nos mueven cosas diferentes a la guerra, y que tal vez nos podemos unir como por cosas buenas. Sí, hay mucha gente, sectores muy diversos, está bueno. La paz es algo que tiene que llevar el individuo implícito dentro de sí mismo. No puede ser ni siquiera compartida la paz. Cuando uno aprende a vivir en paz, afecta menos el medio ambiente, el entorno. Y eso sería pues digno de imitación. Los tratados de paz, como los habla el gobierno o como los tienen planteados, son negociaciones con conveniencias de capitales. Así lo entiendo yo. Yo no estoy de acuerdo con estas marchas, porque para mí esos sofismas de distracción son pantomimas del mismo gobierno, del mismo Estado. Nosotros nos estamos movilizando por una sola razón, porque la paz empieza con el respeto al territorio. Por eso hoy los muiscas estamos acá, un pueblo originario de Bogotá, y estamos pidiendo y exigiendo respeto por este territorio para que empiece ahí a sanarse la paz. Hoy nos movilizamos por la paz para también llamar la atención con respecto a la agenda ambiental. Hoy queremos decir que la agenda ambiental no puede ser de quinto orden, que hay que darle prioridad. En La Habana no se está hablando de eso. Tenemos preocupación de qué pase después de que se dé un cese al fuego bilateral con esos territorios que se quedan expuestos a la minería, quedan expuestos a los intereses de muchas multinacionales. Entonces hoy estamos aquí haciendo recordación, manifestando que somos una fuerza viviente y que el ambiente también necesita hacer parte de la agenda de paz. La paz es tan extraña, yo lo quiero encontrar. Tal vez nos unimos todos, buscamos la libertad, y eso se termina cuando comienza la del demás. Tal vez nos hacemos quimia para el barrio y para el pueblo. Aquí nos unimos todos como hermanos. Somos guerreros, también están hasta los secuestrados. Aquel que perdió su casa fue tomada por la FARC. Aquel que piensa siempre progresar. Aquel que va para adelante y no mira para atrás. La paz es el respeto por el demás. Esa es la paz. La paz para nosotros significa justicia social, participación política, democratización de los medios de comunicación, significa equidad, no exclusión, no discriminación, mayor participación de los sectores sociales, políticos y económicos, una mayor redistribución de la tierra, garantías de vida digna para el pueblo colombiano, para los sectores urbanos, los sectores rurales, significa inclusión social, significa reconciliación, significa garantías de no repetición, pero fundamentalmente significa acabar con la guerra, que es lo que ha causado millones de víctimas en nuestro país. Yo creo que lo que vamos a hacer es un posacuerdo, un acuerdo, y vamos a tener la época del posacuerdo, porque el conflicto va a seguir.
y tenemos que prepararnos de todos modos para cambiar culturalmente muchas raíces profundas que tenemos de violencia en toda nuestra vida cotidiana y no solamente en el conflicto armado. Tranquilo, porque no podemos, todos somos seres humanos, no podemos vivir peleando, porque todos somos seres humanos y debemos vivir en paz para lograr lo que queremos. Lo más maltrato. No más violencia contra los niños. La paz para mí es que haya, no haya maltrato a la mujer, no haya tanto maltrato a la mujer. La gente ya quiere es la paz, paz como para poder uno expresarse donde sea, con amabilidad, con mucha tranquilidad. Esa es para mí la paz. Yo vivo bien, vivo sabroso, elegante. La paz es una utopía, ¿sí? Porque todas las relaciones humanas, lo típico de las relaciones humanas son el conflicto. Yo creo que la paz es un escenario en el que la humanidad entiende su relación con la naturaleza y de esa manera intenta vivir.